Con clases virtuales, el gobierno Monsalvo forma agentes multiplicadores para conservar el medio ambiente. Un total de 230 estudiantes son entrenados para este propósito. A través de tablets, computadores o celulares, cientos de jóvenes cesarenses aprenden cómo se cultiva una huerta casera, cuáles son los efectos del cambio climático, aprenden acciones de reciclaje, entre otros temas sobre el cuidado del medio ambiente. Las clases virtuales obedecen a una iniciativa del gobierno departamental denominada Charlas con Sentido Ambiental, coordinada desde la Secretaría de Ambiente de manera articulada con profesores de colegios públicos y privados y la participación de expertos en la materia. La idea es que todos estos temas se apliquen en casa, como por ejemplo desarrollar algunas huertas leñeras, reforestación, actividades relacionadas con cambio climático, educación ambiental, aprovechamiento de residuos que incluye la separación en la fuente, el reciclaje y diversos temas que permiten que estas personas sean agentes replicadores en la sociedad. El programa se desarrolla con 230 estudiantes de octavo a 11 grado en los municipios de Bosconia, Valledupar, Río de Oro, Pailitas y Curumaní. Quiero darle las gracias al señor gobernador Luis Alberto Monsalvo y al secretario de Medio Ambiente por ese gran apoyo a las charlas con sentido ambiental, que nos ayudan a fortalecer la educación ambiental del municipio de Curumaní, de sus estudiantes y de toda la región. Se han convertido en una guía, un estímulo para seguir fortaleciendo a nuestros educandos el desarrollo de competencias como seres competitivos con la casa común, con conocimientos y capacidades críticas que les permitan implementar o generar acciones para minimizar el efecto adverso que el mismo ser humano causa sobre su medio ambiente. Estos jóvenes serán agentes multiplicadores en su familia y en la sociedad para garantizar la conservación del medio ambiente. Nos sentimos muy agradecidos por brindarnos estas capacitaciones que nos dieron a conocer temas muy importantes del ambiente, permitiéndonos visibilizar algunas problemáticas de carácter global, sensibilizarnos al entorno de ellas y que podamos generar actitudes de mejora con relación al ambiente. Muchas gracias por tenernos en cuenta en sus charlas ambientales. Nos han sido de mucha ayuda. Muchas gracias.